Somos pues algunos mis hermanos que nos ven en las redes sociales, Facebook, YouTube, Dios les bendiga en el nombre precioso de Jesús. El mensaje que tenemos esta mañana se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 22, y Lucas, capítulo 21, versículo 34, y dice así. Mateo 24, 22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y en Lucas dice así, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice: estar alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los habitantes de la faz de toda la tierra. Mas velad en todo el tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. La palabra de Dios dice que si los días no se hubieran acortado, nadie se salvaría. ¿Por qué nos está diciendo estas palabras el Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, simplemente porque hoy en día podemos mirar cómo las naciones del mundo se están preparando, se están armando hasta los dientes, como decimos por acá. Las 10 naciones más poderosas están armándose hasta los dientes. El primer lugar lo ocupa Estados Unidos de Norteamérica. El segundo lugar lo ocupa Rusia. El tercer lugar lo ocupa China. El cuarto lugar lo ocupa India. El quinto lugar lo ocupa el Reino Unido. El sexto lugar lo ocupa Turquía. El séptimo lugar lo ocupa Corea del Sur. El octavo lugar lo ocupa Francia. Japón ocupa el noveno lugar e Israel ocupa el décimo lugar. Estas 10 naciones son las 10 naciones que cuentan con el mejor armamento. Todas ellas cuentan con la capacidad nuclear. Todas ellas tienen plantas nucleares, tienen armas nucleares, armas de destrucción masiva. Uno de los aviones más veloces son los aviones caza, el caza ruso T-50 y el caza F-22 que tiene los Estados Unidos. Estos aviones pueden volar más de 3.000 kilómetros por hora sin necesidad de recargar combustible. Cada uno de ellos tiene la capacidad de destruir hasta 12 aviones enemigos. Es decir, que 5 de estas naves pueden destruir 60 aviones enemigos. Estos aviones cuentan con unos misiles. Uno de ellos puede destruir, amado hermano, una dimensión formidable. Pueden identificar los objetivos para poder destruir al enemigo. Así también cuentan con el MiG-35. Este avión tiene la capacidad de localizar hasta 30 objetivos y destruir 8 de ellos. Cuenta con un radar interno, y ese radar interno tiene un radio de acción de hasta 280 kilómetros.
Es decir, que el avión desde arriba puede detectar hacia abajo en un radio de 280 kilómetros, puede identificar todos los objetivos enemigos que se encuentren y destruirlos al instante. Antes de que un hombre termine de cepillarse los dientes, ellos pueden destruir una nación. Por ello el Señor Jesucristo nos está diciendo que si no hubiera sido por los escogidos, y si los tiempos no se hubieran acortado, ninguno de nosotros nos salvaríamos. También cuentan Rusia cuenta con un tanque volador, es decir, un helicóptero volador, y no solamente es uno, hermano, son varios, son decenas de ellos. Igualmente con los aviones caza, son centenares de aviones. Me duele saber que no te hayas puesto a hacer tu tarea. Este tanque volador, el Mi-28M, es un helicóptero militar. Y este helicóptero militar puede destruir hasta 12 tanques en menos de 3 minutos. Estos tanques pueden ser destruidos en menos de 3 minutos a los objetivos aéreos, los ataca con cohetes. Estos cohetes los tiene incorporados. Y también cuenta con una ametralladora capaz de destruir la infantería, así como también destruir tanques de guerra. Rusia cuenta con un submarino táctico armado con misiles nucleares, capaz de sumergirse 480 metros de profundidad. Y puede estar sumergido por más de 4 meses. Sus misiles pueden llegar a cualquier parte del mundo. Escucha bien, hermano. Estos tanques se encuentran sumergidos en el mar. Y desde ahí, ellos disparan estos proyectiles. Estos proyectiles pueden destruir con gran facilidad al mundo. Sus misiles pueden llegar a cualquier parte del mundo. También cuentan con barcos pequeños, con un cañón de 150 milímetros, el cual llevan incorporado. También tienen incorporado un sistema novedoso antiaéreo, y a pesar de su tamaño, puede aterrizar en ellos un helicóptero militar. ¿Qué tan pequeños estarán estos barcos? Estos barcos, amado hermano, tienen la capacidad de poder detectar objetivos aéreos y destruirlos instantáneamente. Lo que Cristo nos está diciendo es que esto que estamos viviendo es muy serio. Por ello Él acortó los tiempos, porque la manera como el mundo se está armando es muy seria, la manera como se están armando. Piensan, amado hermano, que Dios va a permitir la destrucción total, la aniquilación de la humanidad, y están equivocados. Los sistemas antiaéreos en 4 minutos pueden destruir 36 objetivos, es decir, que un barco de estos con su sistema antiaéreo puede destruir 36 objetivos en menos de 4 minutos en un radio de 480 kilómetros. El bombardero militar T-C-60, capaz de recorrer una distancia de 1400 kilómetros sin necesidad de recargar. Este es un superavión, amado hermano. Un superavión que puede llevar hasta 40 toneladas de armamento. Imagínate, hermano, cuando Dios me dio la oportunidad de mirar este avión de Hércules, es un superavión. ¡Hermano! ¡Qué maravillas! ¡Qué
estás con la boca abierta al momento en el que tú ves un avión Hércules. Ahora, ¿cómo quedará nuestra boca abierta cuando veremos este T-60, el cual tiene la capacidad de llevar hasta 40 toneladas de armamento? Es decir, que en este avión caben tanques de guerra, así como municiones e infantería. Cada una de sus bombas pesa 1.5 toneladas. Imagínate cada una de sus bombas. Estas bombas pueden llegar, este avión de Rusia a Nueva York puede tardar de hasta tres horas en llegar. Es muy rápido y muy ligero. También cuenta con tanques. Este tanque puede tardar, ese tanque alcanza hasta las 90, el G90 alcanza una velocidad de 80 kilómetros por hora. En él caben 3 tripulantes. Está equipado para derribar todo tipo de obstáculos. Imagínate, hermano, un tanque. Ahora imaginémonos cientos de miles de tanques de estos, todos haciendo guerra. Estos tanques están equipados para derribar todo tipo de obstáculo. Cuentan con sistemas de lanzamiento. También contamos con sistemas de lanzamientos nucleares. Estos sistemas de lanzamiento nuclear son indetectables a los radares. Estos son sistemas que se encuentran establecidos en la Tierra como bases y pueden moverse sin que ningún radar los detecte. Cada uno de ellos cuenta con 6 misiles nucleares. Cada uno de estos misiles tiene la capacidad de destruir 3 veces el territorio de Los Ángeles, California. Estas 10 potencias están preparándose para lo que conocemos como la guerra del Armagedón. La guerra de Gog y Magog, esa guerra, amado hermano, en donde quiera nuestro Dios que en la guerra del Armagedón podamos ser salvos. Todo lo que está sucediendo hoy en día debe de ser de importancia para nuestra vida. Todos los acontecimientos bélicos que se están desarrollando en el Medio Oriente deben de llamar nuestra atención. Los conflictos en Siria, los conflictos en Palestina, los conflictos en Irak, los conflictos que hay en Rusia, los conflictos que hay en la India, en Pakistán, en Turquía. Tú posiblemente dirás, bueno, eso está muy lejos, ¿a mí qué? No te olvides que tenemos como vecinos a los estadounidenses. No te olvides que si a los Estados Unidos les llega a dar gripa, a nosotros nos da catarro. Por ello debemos de tener, amado hermano, presentes todos estos conflictos bélicos que se están realizando hoy en día alrededor del mundo. El mundo se está armando como nunca antes con las armas más letales. Por ello hay tanta pobreza, por ello hay tanta escasez, porque los gobiernos del mundo han decidido invertir su riqueza en armamento militar. Por ello, amado hermano, podemos ver cuántos niños, ancianos, enfermos están muriendo diariamente de hambre debido a que los gobiernos que tienen el control global se han dedicado a invertir toda su riqueza o gran parte de sus riquezas en esta manera. Por ello podemos mirar cómo la economía del mundo se está desmoronando, como la economía del mundo está haciendo estragos a la humanidad debido a que muchas naciones se han venido a bancarrota por el exceso de los préstamos que han hecho, que han pedido.
Mucha gente se pregunta, ¿cómo habiendo tantos millones y trillones de dólares hay tanta pobreza en el mundo? Esto se debe a que estos trillones, a que estos millones y millones están siendo invertidos en armamento militar. Pero la pregunta es, amado hermano, viendo cómo está la situación y conociendo cómo se están llevando a cabo el desencadenamiento de estos conflictos militares, viendo que las profecías bíblicas se están llevando a cabo, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué harás? Porque, amado hermano, esto le afecta a tu vida, le afecta a mi vida, le afecta a la vida de mi familia, y si le afecta a la vida de mi familia, también te afecta a la vida de tu familia. La única manera, la única solución que tenemos se llama Jesucristo. La guerra que Jesucristo hace no es con espada ni con ejército. La guerra que Jesucristo hace no es con armamento militar. La guerra que Jesucristo hace es espiritual. Por ello nuestra necesidad de venir y predicarte aquí el Evangelio. Por ello la necesidad de salir y predicar el Evangelio, porque si los tiempos no se hubieran acortado, nadie se salvaría. Y cuando Dios dice que nadie se salvaría, es que lo más seguro es que iríamos o irías al infierno. El infierno no tiene nada bueno que ofrecerte. Nada bueno tiene que ofrecer Satanás al hombre. Por ello, como acabamos de leer en las Escrituras, como acabamos de leer en las palabras de Dios, que si estos tiempos no se hubieran acortado, hoy mucha gente vive en la embriaguez, así como el Señor dijo. Hoy mucha gente no está alerta. Yo le invito, amado hermano, a que si hay algo que quiere pedirle a Dios, que sea esto, que le pida usted a Dios que en su vida haya una conciencia vigilante. No le pida usted dinero, no le pida usted plata, no le pida usted joyas, pídale usted a Jesucristo, pídale usted, Señor Jesucristo, permite que en mí haya una conciencia vigilante. Porque Él dijo, estar alertas. ¿Y cómo podemos estar alertas si en nosotros no hay una conciencia vigilante? Por ello muchas veces caemos en los mismos errores, en los mismos errores que nos conducen a los mismos fracasos. Porque en nosotros no hay una conciencia despierta que esté vigilando. No hay en nosotros una conciencia alerta. Por ello nuestro corazón se carga con disipación, y se carga con embriaguez, y se carga con las preocupaciones de este mundo. He visto personas, yo era una de ellas, que caminaba por la calle con un rostro lleno de preocupación. Lleno de preocupación, y me preocupaba no sé de qué cosas. Debido a que la preocupación es un espíritu que se sienta en la vida del hombre y lo atormenta con preocupación. ¿Cuántos de ustedes no viven preocupados por lo que hicieron el día de ayer?